La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito continuado de maltrato animal, ya que se dedicaba al entrenamiento de perros para peleas ilegales. Los agentes pudieron recopilar vídeos grabados de algunas de las peleas que se llevaban a cabo, pudiéndose identificar en algunos de sus vídeos a perros de distintos propietarios que habían sido utilizados en las peleas y que aparecían horas o días después en un lamentable estado. La Guardia Civil ha decomisado 6 perros y ha inmovilizado otros 10 que han sido depositados en la perrera de la Diputación Provincial de Huesca. El Seprona continúa las gestiones para determinar la implicación de otras personas, no descartando nuevas detenciones.